poco allá. Bueno, esta señora, fíjate. Constitucional de Tejupilco. Señoras y señores, en este momento escuchemos las palabras de Alexis Victoriano Benítez, integrante de Servidores de la Nación. Es para mí y mis compañeros servidores de la Nación aquí presentes un honor estar hoy en representación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Esto para enviarles un afectuoso saludo y al mismo tiempo informarles de algunos cambios importantes en el programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores. Como lo ha manifestado el presidente de México, este programa les dará a partir de este momento la cantidad de 2.550 pesos cada dos meses a cada uno de ustedes. Con este apoyo, el Estado mexicano reconoce el esfuerzo de quienes son guías y maestros de nuestras vidas y la aportación que a lo largo de sus vidas las personas adultas mayores han hecho a nuestro país. También, como todos saben, el presidente de México ha mencionado que la pensión será universal para todos los adultos mayores. Esto sin importar, que estén pensionados o jubilados, por lo que en los próximos meses se incorporará a todos aquellos que ya recibían el programa y que fueron suspendidos por estar jubilados. Solamente les pedimos un poco de paciencia en lo que se establecen las bases y los procedimientos para regresar nuevamente a todos al programa. Por último, comentarles que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, nos ha pedido clara y puntualmente atender de manera muy amable y respetuosa a cada uno de ustedes. Así que mis compañeros de la Secretaría de Bienestar y nosotros como servidores de la Nación, estaremos muy al pendiente de brindar la mejor de las atenciones en estos operativos de pago del primer bimestre del 2019. Me gustaría también hacer un pequeño paréntesis. En este momento se encuentran mis compañeros servidores de la Nación. Van a estar realizando un registro de todas aquellas personas adultas mayores que no se alcanzaron a censar, que no fueron censadas, para que puedan ser censadas posteriormente. Ahorita van a estar haciendo un registro de todos ustedes que faltaron, bueno, los que faltaron obviamente del censo, para censarlos posteriormente. Muchas gracias por su atención y tengan un excelente día. María de Jesús Eusebio López. Un fuerte aplauso, por favor. Con ustedes, venirlos a saludar y más contentos hoy porque estamos constatando que el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos está cumpliendo. Le hemos pedido apoyo para la carretera,
Le hemos pedido apoyo para los jóvenes, para los productores, para los adultos mayores, y aquí están los resultados que hoy les van a entregar. Por eso, antes que nada, hay que darle un fuerte aplauso a nuestro presidente de México, López Obrador, por ayudarnos y por no olvidarse de nuestro municipio, que es Tejupilco, de todos sus pueblos y de toda su gente. Hace ocho días, el sábado pasado, estuvo el licenciado Andrés Manuel aquí en Tejupilco. Vino el presidente de México a nuestro municipio y vino a entregar becas a todos los jóvenes que estudien la preparatoria. Les va a dar una beca de 800 pesos al mes a todos los que vayan a la prepa, para que ningún joven tenga pretexto de no ir a la escuela. Les va a dar la beca para que todos tengan la preparatoria, terminen la preparatoria, y para que no haya algún obstáculo para seguir estudiando. Y también nos va a mandar el presidente de México el apoyo para todos los discapacitados. También nos va a mandar el presidente de México el apoyo para las madres solteras. Nos va a mandar otro apoyo también para los productores, para los campesinos, la gente que trabaja en la tierra. Y hoy el presidente de México nos mandó el apoyo para los adultos mayores. Para todas y todos ustedes, que son gente muy valiosa y muy importante. Antes de continuar, yo quiero saludar, señoras y señores, a todos ustedes con mucho afecto, con mucho cariño, porque son gente muy cariñosa, muy importante, pero también saludar a los regidores del Ayuntamiento de Tejupilco, que en este caso son los representantes del pueblo, los que me ayudan para trabajar en equipo, son los que autorizan al presidente a hacer obras, a hacer acciones, a hacer actividades, y gracias a ellos, en mes y medio hemos ido caminando con piso firme. Por eso le agradezco mucho al maestro Víctor Varela, que es director de Bienestar Social, a su equipo de trabajo, de igual manera a Alexis Vitoriano, perdón, que es representante de los servidores de la Nación, y que estamos trabajando en equipo. Los servidores de la Nación son los jóvenes que vienen de Chaleco Café, que sin recibir ningún peso a sueldo, sin recibir ningún peso de sueldo, trabajando por amor al arte, por servirle al país, por servirle a la gente, están caminando casa por casa para censar y para identificar qué apoyos necesitan. Y gracias al trabajo en equipo con ellos, hoy se va a entregar esta pensión. Por eso les pido, le den un fuerte aplauso a todos los servidores de la Nación que están aquí presentes, por aquí nos acompañan, por el apoyo que nos están brindando. Miren, esta pensión es muy importante porque los adultos mayores a veces ya no pueden trabajar, las y los abuelitos ya se sienten un poco cansados, y algunos de los abuelitos no tienen ingresos económicos que les garantice mantenerse. Por eso esta pensión es muy importante. Antes la pensión era de 1,160 pesos cada dos meses, y la recibían algunos, no todos. Muchos abuelitos se quedaban sin esa pensión económica. Ahora el licenciado Andrés Manuel, nuestro querido presidente de la República, le va a entregar esta pensión a todos. Nadie se va a quedar fuera. Todos tienen el derecho a recibir su pensión económica, sean del partido que sean o sean de la religión que sean. Pero lo más importante y lo más impactante es que esta pensión no va a ser de 1,160 pesos. Ahora va a ser de 2,550 pesos. Un fuerte aplauso con más gusto al presidente, que nos está ayudando. Y también...